Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, esté con todos ustedes y les conceda su gracia. Nos preparamos para esta gran festividad, esta gran celebración solemne de la Navidad. Nos reunimos como cabildo en esta insigne nacional Basílica de Guadalupe. Les damos la bienvenida a todos ustedes que, como nosotros, se alegran de la salvación que el Señor nos ha entregado a través de su Hijo Jesús. Por eso, con un corazón humilde y sincero, pedimos que nos manifieste su misericordia. Digamos juntos: yo confieso, Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo.
Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo más admirable aún la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas
y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, le dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio, él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció.
Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Desde su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hijos de Dios, por voluntad de su Hijo Jesucristo. En esta solemnidad tan bella y que puede llenar de sentido nuestra vida, quisiera detenerme en dos frases que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, el cual está tomado del prólogo del Evangelio según San Juan. La primera frase que quisiera profundizar con ustedes es: todo lo que existe llegó a ser por la palabra, es decir, por el Verbo eterno de Dios. Esta frase es muy importante, y si nosotros creemos en ella, llegamos a la certeza de que nuestra existencia no es una casualidad. Nuestra existencia es algo querido por Dios. De ninguna manera, ni siquiera en el caso de que nuestra vida fuera fruto de un acto inconsciente, no querido o un acto violento, el padre Alejandro García Durán, mejor conocido como padre Chinchachoma, platicaba que después de un tiempo de acompañamiento de algún joven rescatado de la calle, lo hacía caminar hacia el momento inicial de su existencia. Al ponerlo a pensar sobre el momento en que fue engendrado, le preguntaba: ¿quién te amaba en ese momento? Muchos de ellos sabían que no había sido deseado, que no habían sido proyectados dentro del seno de una familia, dentro del seno de una pareja estable, sino que eran fruto de violencia o de prostitución. Entonces, el padre Chinchachoma los llevaba a considerar: más allá de papá, más allá de mamá biológicos, si había alguien que te amara en ese instante. Y era precisamente la conciencia, la certeza: Dios te amó
porque no llegaste a ser por casualidad, llegaste a ser porque Dios lo quiso, a través de su palabra. Y aquí estoy yo para demostrártelo, se lo decía el Padre, después de habérselo demostrado al rescatarlo de la calle. Dios que te creó, te ama en ese preciso instante, desde ese preciso instante de tu creación. ¡Qué frase tan poderosa! Una frase que puede sanar nuestro punto inicial, el primer momento de nuestra existencia. Nada de lo que ha sido creado, nada es casualidad. Yo no soy casualidad. Por eso, desde Dios, todos somos fruto de la palabra. Y esa palabra eterna es el Hijo del Padre. Es a quien contemplamos pequeño en el pesebre. Les invito a que digamos interiormente, yo he llegado a ser gracias a ti, Señor. Palabra eterna del Padre. No necesito probarle a nadie mi dignidad, porque esa dignidad ya me la has dado tú, ya me la has concedido tú, y esto creo. La segunda frase que quiero profundizar con ustedes es: a los que creyeron, la palabra les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y continúa el evangelista, esto no es fruto de la carne ni de la sangre, sino que nacen de Dios. Si desde el momento en que nacemos nos encontráramos ya en el cielo, en una circunstancia de perfección y plenitud, tendría poco sentido hablar de la necesidad de un segundo nacimiento, o de decir que es necesario llegar a ser hijos de Dios. El mismo evangelista en el prólogo nos ha dibujado la realidad en la que vivimos, una realidad precaria, llena de conflictos. La palabra vino a este mundo, vino a los suyos, y estos no la recibieron. Vivimos así. Vivimos rechazando la propuesta de la palabra. Alcanzar la vida eterna, alcanzar la plenitud de humanidad como hijos de Dios, no es algo que se impone, no es algo que se nos echa y ya, ni modo, eres hijo de Dios. No, más bien se trata de un camino de opciones, de elecciones personales en favor de hacer presente en nosotros la vida que está más allá de lo natural. Este mundo en el que vivimos naturalmente está echado a perder. Bueno, lo normal es lo que vemos, contradicción. Pero estamos llamados a elegir ser personas sobrenaturales. Esto es, personas que rigen su obrar por los criterios de la buena noticia de la salvación. Dios ha venido a salvarnos y nos ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Veamos algunos ejemplos. Una persona instintivamente defiende su propia vida, instinto de conservación. Sí, es natural que proteja su integridad, pero si en su corazón ha dejado crecer los criterios del reino de Dios, la vida sobrenatural será capaz de dar su propia vida, no defenderá su propia vida, sino la de aquella persona a quien ama y ve en peligro. Bueno, esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, y lo vemos muy natural en la entrega de la vida de muchos papás y mamás cristianos en favor de aquellos a quienes aman, sus hijos.
Dejemos que el nacimiento de Cristo nos arranque del mundo y de los criterios meramente naturales. Aceptemos de parte de la palabra encarnada de Jesús nuestro Señor, de este pequeño nacido en Belén, la potestad de alcanzar, de llegar a ser hijos de Dios. Esto no depende de los criterios de la carne ni de los criterios de la sangre. No depende de dejarnos llevar por nuestros instintos, sino de elegir vivir como hijos de Dios. Meditemos un momento. Nos ponemos de pie. Vamos ahora a profesar nuestra fe, pero como hoy especialmente celebramos la encarnación de Dios, de Jesús nuestro Señor, cuando lleguemos a la frase "se hizo hombre", nos detenemos, nos hincamos, adoramos en un momento de silencio y después retomaremos la profesión de fe. Digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Nos ponemos de pie. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que siendo rico se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos. Por la Santa Iglesia, para que todos sus fieles vivan con alegría y anuncien con valentía el misterio del Hijo de Dios, único Señor y Salvador de todos los hombres, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que buscan la verdad, para que descubran el Evangelio y acojan con alegría la buena nueva del nacimiento del Salvador, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que en estos días de Navidad lloran la ausencia de los seres queridos,
Para que no pierdan la esperanza de reencontrarlos en el reino de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que en otros años celebraban con nosotros las fiestas de Navidad y han dejado ya este mundo, para que contemplen en el reino eterno la faz gloriosa de Cristo el Señor, oremos. Te rogamos, Señor. Muestra, Señor, tu bondad al pueblo que te implora, y haz que los que celebramos con gozo el nacimiento de tu Hijo, consigamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento, de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Que sea aceptable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia para nuestra perfecta reconciliación, y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Juan Dieguito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. No tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Oh, my God.
He aquí a Jesús Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Con la pan, pan, pan.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida, también nos haga partícipes de su inmortalidad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al impartir la bendición, hago la intención de bendecir también a todos los niños vivos que son presentados en agradecimiento en esta basílica. También los niños que son traídos como imágenes de Jesús acabado de nacer y todos los objetos religiosos cristianos que se presentan. El Señor esté con ustedes. A cada una de las invocaciones de bendición respondemos amén. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades a todos.